Atrapados por el fútbol, 102.1. ¿Qué tal, amigos? Un gusto. Bienvenidos a una nueva edición de La Barra de la Tribuna, por supuesto a través del Facebook y el YouTube de la red, para que usted nos acompañe y siga de cerca lo que nosotros estamos haciendo en esta cuarentena, en este día a día. Voy a saludar rápidamente con mis compañeros. Tenemos invitado especial el día de hoy. Bueno, no es invitado, es compañero nuestro, pero hoy día queríamos conversar con él y, por supuesto, les voy a presentar. Hola, Mai, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, Chaquita, compañeros, ¿cómo están? Siempre el gusto de poder saludar a todas las personas que nos están viendo, pues a través también del Facebook Live y que nos escuchan también a través de los 102.1 FM de la red. Un gusto poder siempre acompañarnos. Hoy tenemos, como siempre, un panel especial para todos ustedes y también nuestro invitado, que es el Pliñito, que mucha gente lo estaba pidiendo y en esta ocasión ya tenemos la oportunidad de poder conversar con él, interactuar y, bueno, sentirnos un poco más como estábamos antes en la barra de la tribuna. Muy bien, saludemos con Didi. ¿Cómo estás, Didi? Muy buenas tardes. Hola, hola, compañeros. El saludo cordial con todos nuestros oyentes de La Barra de la Tribuna. Qué gusto poder estar mediante este medio junto al Plinito, que tanto se lo extrañaba, que tanto lo solicitaban en WhatsApp y en redes sociales. Ya lo tenemos el día de hoy con nosotros, así que va a ser un programa muy especial junto a nuestro compañero Diego Flores desde Guayaquil también, compañeros. Hola, Pichón. Hola, Chaca, ¿cómo te va? Abrazo grande. Hola, Mai. Hola, Didi. Hola, Plinio. Qué gusto verte. Qué programa lindo. Vamos a estar con Dieguito Flores también en la ciudad de Guayaquil, uno de mis grandes amigos, de los pocos que uno tiene en el periodismo deportivo. Así que le mando un fuerte abrazo a la distancia también a Diego. Y tenemos un lindo programa. Les invito a cada uno de ustedes, amigos interespectadores y radio escuchas, a compartir esta transmisión en vivo en el Facebook. Denle en compartir esta transmisión en vivo y de igual manera estamos en YouTube, Facebook y YouTube en este espacio de las tardes en La Barra de la Tribuna, Chaca. Nuestro compañero corresponsal en la ciudad de Guayaquil, nuestro directo amigo, gran muchacho como es Diego Flores, a quien le damos también la bienvenida, Dieguito, desde el puerto principal y sumándonos todo, ¿no?, a ese inmenso dolor de haber perdido a tu padre, Luis Alberto, hace poquito nomás. Pero hoy vamos a conversar contigo, nos vas a contar muchas cosas de tu padre, porque me imagino que él fue tu comienzo, tu guía para estar donde estás. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Chaca? Un fuerte abrazo para usted, para Britney, para Didi, para Maite, para Andrés, para todos, ¿no? Para los oyentes de la red que siempre están escuchándonos. Un fuerte abrazo para todos. La verdad es que un gusto enorme reencontrarme con todos ustedes, con los que partimos cada fin de semana. Cada vez que hay fútbol, cada vez que el fútbol nos llama, que el fútbol nos une, ahí estamos, pues, ¿no? Y la verdad que muy contento de saludarlos y muy contento de ser parte de este panel. Un fuerte abrazo, compañeros. Muy bien. Usted lo pidió. Ni el Pichón, ni la Maite, ni la Didi, nadie pidió. Usted lo pidió, amigo oyente. Y lo tiene ahora en vivo y en directo, por fin, a nuestro directo compañero, el Plinio López Moral, para sus pliñadas. ¡Plinio! ¿Cómo estás, hermano? Primera vez que te vas a ver en pantalla. Mírame de frente, mírame a los ojos, ñaño. Eso. Mírame de frente, mírame a los ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Plinio? Qué gusto. Compañeros, es un gusto el verlos. Ahora sí, se ha cumplido el deseo. En vivo y en directo, el Plinio López. Extracto de quiteño en envase de chagra. Oiga, mire y vea. Ya. Está en la barra de la tribuna. El para Plinio, que vea. Para que lo vea, bien. Eso para es que vea al Plinio. Colombiano. Plinio López, extracto de quiteño en envase de chagra. Es una muestra gratis de lo que queda del novio después de 40 años de pandemia. Pandemia, perdón, de matrimonio. No son 40. Querido Plinito. Te acercas a los 60, no seas mentiroso, ahí está la Lolita. Un solo palantazo en la cabeza y ya te quedas. No. Aquí está mi mujercita linda. Eso estoy diciendo. Cuando me dijeron cuarentena, yo me emocioné, porque cuarentena era con uno de 40. Entonces a mi mujer le dije yo, como dice la canción, 40 y 20. Pero mejor quedaba la canción esa que dice, señora de las cuatro décadas. Como bonita, la Didi. ¿No? La canción que me dedica siempre mi hermoso compañero Pichón. Que no tengo 40, pero... Claro, hay que halagarlo, pues, Chaquita, no puedo más. Ve, Dieguito, por eso estás así. Es mimado, es así, tal como le oís.
Así es, sí, que sí. Comencemos. Yo te juro que como estás vos y está el piño, no quiero tener giras. Yo la verdad quiero disfrutar el programa y quiero comenzar preguntándote, Dieguito, bueno, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Que estamos nosotros, del periodismo deportivo. Pero me parece que esto nace contigo por tu papá, por Luis Alberto, que él ya tenía esto años atrás. Cuéntanos un poquito. Sí, por supuesto que sí. Bueno, antes que todo quería darle las gracias a Carlos Edwin. Chaquita, gracias por esta oportunidad de interactuar con los compañeros. La verdad que desde que empezó esto, más o menos por el 15 de marzo, ¿no? Cuando se suspendió el campeonato, nosotros acá en Guayaquil nos alejamos por completo de los medios de comunicación. Y yo hoy vuelvo a retomar el tema de estar en un panel deportivo, de estar en un programa de radio, un tema de comunicación. Y bueno, el caso es que por cosas de la vida y por cosas del destino, lo hacemos de esta forma, ¿no? Para hablar un poquito de lo que fue mi papá, de lo que significó para la red, por lo que fue, por lo que le entregó, y porque, pues, bueno... ustedes han tomado esta iniciativa de rendir un bonito homenaje, ¿no? La verdad que sí, prácticamente fue mi mentor, porque fue la persona que siempre me inculcó a mí, primero a ser profesional, al igual que a mis hermanos, pero en el tema de la comunicación, yo traté de seguir más sus pasos, estando en el tema de la radio, ¿no? Y es así como tuve la oportunidad, se me abrieron las puertas acá en la red, y desde el primer día traté de darle con todo, como decimos nosotros, y no desaprovechar cada oportunidad, cada segundo que tenía para el crecimiento individual, para el crecimiento profesional y, por supuesto, para el crecimiento de la radio. Gracias a la oportunidad que por supuesto, me brindó él, gracias a sus enseñanzas, gracias a sus consejos, a todo lo que me dio, puedo decir que estoy en esto, estoy en este negocio, en esta profesión, y la verdad que soy muy feliz. ¿Te olvidaste de prender el micrófono, querido director de programa? ¿Qué de creer? Es que ya me atarantas. Es que bonitamente, pregúntale a las niñas cómo estaba antes de... Llama 3:05. Hoy tenemos programa. Hoy vamos a grabar. Qué ganas de irme. Hoy sí romper la cuarentena en la casa y torcerle así como tornillos, ¿no es cierto? Por sí, eso lo que ya estamos haciendo. En vivo, pero llegó puntual. Sí, ya, bueno. La pregunta era, Luis Alberto... Lo conocimos con Andrés, nos trató siempre como hermanos, nos cuidó, nos atendió, nos hizo sentir en casa en Guayaquil. El Luis Alberto, al que le conocimos con Andrés, el de la cabina, el de las transmisiones, ¿era el mismo Luis Alberto de la casa? ¿Tenía totalmente. Carisma, sí? Cuéntanos. Totalmente. Uno en esta profesión tiende a cambiar un poquito, ¿no? A tratar de transformarse cuando coge un micrófono, cuando está frente a una pantalla, a una cámara. Pero en el caso de mi papá era el mismo. En el caso de mi papá siempre fue la misma persona, con su gracia, con su carisma, a la vez poquito serio o bastante serio en algunos aspectos, pues, ¿no? Siempre fue la misma persona, siempre fue un caballero, siempre fue una persona bondadosa. Y ya fuera de micrófonos, pues, ustedes lo conocieron por la buena amistad que inició, que se mantuvo, que se sostuvo en todo momento cuando, pues, Carlos Edwin venía acá a Guayaquil, a quien fue una de las primeras personas de la radio que yo conocí, ¿no? De ahí, paulatinamente, fue conociendo a... En Montevideo nos conocimos. Jugabas en Montevideo. Estabas en una gira. Pero, Chaquita, la primera vez que yo lo vi usted fue en Montevideo... ¿O en Guayaquil, en alguna transmisión? Me parece que en Guayaquil en alguna transmisión. Ya en Montevideo... Una transmisión, ¿no? Pero la anécdota de Montevideo también fue muy bonita, ¿no? Que ya la vamos a contar. Pato Javier Díaz, Reinaldo, Pablo King, que son de los que prácticamente fueron los primeros en venir acá a Guayaquil, cuando Liga venía, cuando Nacional venía, cuando Aucas venía. Después tuvo la oportunidad ya de venir también Andrés Pichón, Domingo Valencia también en algunas oportunidades, Maite también, y es así como las personas que han ido viniendo acá a Guayaquil, donde también pues hacemos corresponsales, somos corresponsales, hemos tenido la posibilidad de hacer una bonita amistad, ¿no? con todos, por decirlo. Así es que Luis Alberto era igual, en casa es igual. Sí, en casa era igual, en casa la verdad que
siempre atento, una persona que siempre estuvo pendiente de cada uno de nosotros, pidiéndonos, aconsejándonos que luchemos por cada una de nuestros objetivos, que estemos pues siempre con esas ganas, con ese deseo, con esa ambición de crecer. Andrés, Didi, Maite, sí, ¿quiere preguntarle algo? Nada más, para mí es muy, muy agradable verlo a Diego en este momento, desde que pasó el día 7, porque el día 7 de abril se apagaba la voz de Luchito y el día 8 nos enterábamos todos y fue un golpe de los más fuertes que he recibido en mi vida. O sea, se me fue mi abuelo, se me fue recientemente una tía muy querida, y se me iba quien me decía siempre que era su hijo de Quito y que siempre hablaba con él en varios mensajes. Hoy trato de no borrar su chat, pero hay varias notas de voz que me hacen recuerdo de la persona extraordinaria que me tocó conocer allá por el 2015-2016 en la primera transmisión que tuve en la ciudad de Guayaquil y que me abrió las puertas de su casa. De hecho, yo observo hoy donde se encuentra Diego y recuerdo esa sala y recuerdo varias anécdotas ahí en Villaclub, varios asados, a veces una cerveza o una botella de ron, no lo voy a mentir tampoco, Chaca, y han sido de las anécdotas muy, pero muy llegaderas al alma, al corazón, porque fue un golpe que a mí me estremeció muchísimo, al Chaca también. Y que bueno, hoy lo quiero recordar porque estamos a 2 días del primer mes de fallecimiento de Luchito Flores y tener un programa con su hijo, que es una voz que no se apaga y que va a dejar el legado, con dos seres humanos extraordinarios como sus hermanos, como Carlitos Israel y también como Génesis, ni hablar de una hermosa esposa como la Masi, que no sabes cómo cocina, Chaca, es maravilloso. Así que yo me siento un Flores más, Diego lo sabe, yo lo quiero mucho a él, y qué lindo poder compartir un programa con él, verlo al Plinio lleno de salud después de mucho tiempo también me pone muy contento. Así que a los amigos interespectadores, cualquier cosa que le quieran preguntar a Diego, cualquier cosa que le quieran consultar o decirle al Plinio, ustedes tranquilamente nos pueden escribir aquí en Facebook y de igual manera en YouTube, donde estamos conectados, Chaca. Otra vez, Chaquita. Seguimos compartiendo esta entrevista, sí. Ya poquito, denme chance. Yo también soy ya casi de la tercera edad como el Plinio. Díganle algo al Plinio, chicas, no les da eso gusto. Es lo que quería ahorita preguntar al Plinito, ya que ha sido complicado poder enseñarle también esto del Zoom, pero lo hemos logrado. Mucha gente también se comenzará a preguntar cómo lo hicimos y que al final esta cuarentena nos ha obligado a muchos de nosotros estar en estas nuevas tecnologías y nadie se ha escapado de algún momento hacer una videollamada, estar en Teams, en Zoom y tantas nuevas aplicaciones. Así que, Plinito, cuénteme la experiencia de estar en el Zoom. ¿Cómo ha sido poder conectar? Y bueno, ¿cómo la está pasando igualmente en casa junto a su esposa, que es la productora del Plinito? Le pone el parlante, le pone la cámara, sin ella no puede. Yo estoy. Si no estoy por la Lolita, no sabes ni al esquina. Sí. Claro. A ver, yo estoy aquí lleno de amor. Amor con amor se paga, ¿no? Por eso estoy aquí con mi mujercita. Porque como ustedes dicen, mi mujer es el motor de la casa. Pero yo lleno el tanque. No se olviden. Lleno el tanque. ¿Vos con qué vas a llenar el tanque? Ya vas a tener bonitamente estamos. Ya lleno el tanque. Oye, Plinio. Amor, no se olviden que decimos nosotros. Amor, amor, es besarla todos los días. No importa que esté casada con un hermano, no importa. Ya, bueno, ya está bien. Plinio, ¿qué te ha parecido, el tema de esta tecnología, el Zoom? Esto que estás viéndonos en la cámara y que, y que la gente está viendo. Hagamos un parabolas. Yo estoy hablando al aire, dígame parabolas. No se pierden las costumbres. No. A ver. Ya. A ver. Hagamos un pequeño resumen, ¿no? Ya. Yo repito, cuando supe que iba a haber la pandemia en Quito y pusieron el nombre de la cuarentena. Ya. Entonces yo, repito, yo creí que era con uno de 40 y me emocioné. Entonces, estos días que he estado preso, pero de buena voluntad, ¿no? Como dice el cura en la misa, esta pasión por uno mismo aceptada, ¿qué ha pasado? Verás, el primer día
de la pasión, digamos, traté de ser un buen padre, de darle ánimo a la casa. Y me levanté y hice el desayuno. ¡Qué emoción! ¿Para el desayuno? Claro, para inspirar. 35 años ya hace el desayuno, hermano. Para bien, ir. Bien, bien. Aprende, pues, pichón, aprende. Lo que no había hecho, tenía que hacer alguna vez para inspirar este deseo de amor y confianza entre bien. Nosotros. Me levanté y hice el desayuno. Pero se me quemaron los huevos. ¿Por? Entonces yo a mi mujer le prometí no volver a cocinar desnudo. Yo creo que más de uno en esta cuarentena tiene que haber aprendido algún plato, ¿no? Eso, por eso, por eso. Pero, Diego, no sé si escuchaste lo que acaba de decir el bruto. Sí, se le quemaron supuesto, los huevos. ¿Qué hizo el desayuno desnudo? Por ir desnudo a la cocina. No sé. No, no cambia el Plinito, no cambia. No. Yo tengo una anécdota en eso de la tecnología con el Plinio. Una vez le hicieron una fiesta en la casa y él contaba que bailó. Le digo, ¿con qué bailaste? ¿Contrataste orquesta? No. ¿Con la radiola? No. ¿Equipo de sonido? No. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué músico? Dice, utilizamos un highball. Claro, highball. ¿Qué es eso? ¿Sabe usted lo que es un highball? ¿Qué es eso? Bueno, semanas me pasé averiguando. Semanas pasadito. ¿Y qué era? Lo que ha querido decirme es que bailó con un iPod. Claro, no podía pronunciar porque yo siempre tuve, ¿cómo se dice? Frenillo para el idioma castellano, para el inglés. Imagínese que, por ejemplo, cuando estuve en el colegio, yo saqué 0 en inglés porque yo no supe en el idioma. Yo creí que ¿cómo se dice? Que picnic era igual que pánico. Yo creí, pues, en el examen que me pusieron, picnic es igual que pánico. Después me avisaron que entre picnic y pánico hay 28 días de espera. ¿Qué? Pichón y Didi, no, después. No entendieron. Yo me tapo los oídos. No cambia el Plinio. No cambia ni por la cuarentena, ni por el coronavirus, por nada. Pichón, ¿entendiste? Claro, es que yo me disfruto el tono de voz de la Didi y digo, es como el tono de voz de mi hermano, de Dieguito Flores. Pues entonces, por eso me estaba riendo en este momento. Pero de ahí del picnic también. Bueno. Pero yo lo que quiero estar seguro que si entendiste el chiste del picnic. Claro, que la Maite lo va a explicar. algo puede ser que entendí, pero la interpretación de la gente. Amigo, también, compañeros, escuchen esto. He aprendido estos días para, como se dice, para quemar tiempo, para darle tiempo al tiempo. He aprendido un poco de jardinería. Bien. ¿Qué estás haciendo? Componiendo el jardín. Componiendo el jardín. Es que escucho una palabra así. Bueno, verás, te cuento una anécdota del jardín. A ver. ¿Del jardín aquí, cuando estuviste en el jardín de infantes o del jardín de tu casa? El jardín de mi casa. Ya. Entonces, aprendí un poco de jardín. También aprendí, ¿sabes qué? Un poco de cumplir órdenes. Antes no cumplía. Era un marido, ¿cómo se dice? Desconsiderado. No iba a la casa. Y aprendí también a... ¿sabes qué? ¿Qué? Estoy emocionado. Me perfeccioné en el arte de amar. ¿Qué hiciste? Mi mujer dice que soy un Messi en el amor. ¿Un Messi? Un crack. En el amor. Un Messi. Messi en el amor. ¿Qué harás? ¿Sabes? Messi en el amor. Un Messi del amor, me dice, vos eres un Messi del amor. Un campeón de la cancha. ¿Será porque todo lo que el mejor? Oye, ¿será porque todo lo que tira al arco es gol? ¿Será por eso? Claro. Es un campeón. Todo en boca. Todo en boca. La manda a guardar, dice. ¿Qué de creer? ¿Qué dicen los amigos interespectadores? Te están mandando muchos saludos, Plinio, así que les mandamos un abrazo. Otra cosa. A ver, Plinio, vamos con pero
tu último segmento, antes de seguir. La otra cosa, también aprendí un poco de arreglar la casa. Ya. Bueno, eso se sabe. ¿Cómo se llama esa materia? Se llama... Quehaceres domésticos. Decorador. Ah, decorador. Decorador. Ah, no, entonces, decorador. Ahí aprendí lo que decían en la universidad de mi tiempo, cuando le decía que es el arquitecto. El arquitecto, dice, es un individuo que le falta hombría para ser ingeniero civil y le falta tetas para ser decorador. Didi, gracias a todas las personas que están siguiéndolo al Pliño. Estamos con Dieguito Flores también en la ciudad de Guayaquil. Está Maite, está la Didi, está el Chaca. Pero Didi, me tienes una recomendación importante a esta hora de la tarde. Así que, a ver, ¿qué me vas a recomendar y qué le vas a recomendar a todos, Didi? Así es, yo les voy a recomendar, afíliate a Ecuasanitas, más de 40 años de experiencia, respalda nuestro servicio. Innovamos nuestros planes de asistencia médica, el bienestar de tu familia está en tus manos. Visita www.ecuasanitas.com. Ecuasanitas, es bueno estar sano. Ya saben que lo más importante es tener en estos momentos, si su economía así se lo permite, un seguro médico para tener todas las facilidades del caso, y con Ecuasanitas lo pueden mantener. ¿Sabes quién era un gran oyente del Plinio? El Luchito Flores. Siempre que nos escribía en la tarde, decía, ¿cómo está don Plinio? ¿Cómo le va don Plinio? En algunas transmisiones coincidía, ¿te acuerdas? Coincidía. Claro. Hazlo con ese acento guayaco, por favor, repítelo. Lo recordaba al Plinio, tu papá, Dieguito. Era uno de los oyentes cuando se conectaba por el teléfono. Mi papá siempre fue un hombre de radio. A mi papá siempre le gustó estar enganchado en emisoras a toda hora, de todo tipo. Dormía con el celular prendido con radio de otros países. Y la verdad que en más de una ocasión también llegué en el transcurso de la tarde, noche, cayendo la noche, y escuchaba, pues, ¿no?, que estaba enganchado con el programa de ustedes, con La Barra de la Tribuna. Y la verdad que sí. Bueno, también ahí tenemos posibilidad de escucharlos a ustedes, compañeros. ¿En algún momento te comentó cómo es que empezó en esto? ¿Él comenzó en Guayaquil? ¿Te comentó alguna vez? Claro, pues, por supuesto. Sí, me comentó que él empezó cuando tenía 16 años. Él empezó en una radio, Radio Alegría. En ese entonces empezó como haciendo controles, programador de música en ese entonces, pues, ¿no? En esa época, por los 70, mediados de los 70, 80, se escuchaba mucho la música disco. Él programaba música disco en esa época, en esa radio, ¿no? Después de estar por ahí, me parece que también estuvo en Radio Sucesos. Trabajó en esas dos radios hasta que después tuvo su paso a otra emisora que todavía continúa, pues, ¿no?, donde también compartía labores, al igual que la red. Estuvo 25, 27 años en esa radio haciendo ventas y haciendo locución comercial. Fue un hombre de radio al 100%, toda su vida estuvo vinculada a la radio hasta el último día de su existencia, pues, ¿no?, su vida terrenal. Y así fueron sus inicios, pues, ¿no?, hasta que también logró estar en la red algunos años y haciendo, pues, ventas y locución comercial. Muy bien, una maravilla. Tenemos que hacer pausa, me parece, mi querida Maite. Cuéntame algo, Didi, a ver, sí. ¿Qué me quieres contar? Más recomendaciones, a nivel de... Me hablaste de Ecuasanitas, espero que me des una buena recomendación mientras lo escuchábamos a Diego y también esté el Plinio, pero la gente quiere que con esa melodiosa voz nos recomiendes algo. Yo sé que todo el grupo de La Barra de la Tribuna y estos dos grandes invitados con los que estamos compartiendo el día de hoy estamos dispuestos a hacer lo que sea por la felicidad de nuestra familia. ¿Qué tal construir momentos imborrables frente al mar? Proyecto Terrazas del Mar 2 de Inmo Resort. Vaya, visítelos y deseen juntos la oportunidad de cambiar la vida a su familia. Inmo Resort está ubicado en la Francisco Pizarro y Santa María esquina, edificio Salgado, o también pueden visitar su página web historiasfrentealmar.com. Y también quiero recomendarles algo delicioso para esos momentos en que necesitas energía. Ponle Vitavena Frutas a tu vida, disfruta la vida y sigue conectado con La Barra de la Tribuna. Muy bien, entonces ahí está, ya sabes, Maite, Inmo Resort, en algún futuro, Chaca.
Para que nos lleven, para que nos lleven. Si ya se fueron al cine, ¿qué es? Pueden comprarse un departamento donde quieran. Chaquita, ya se fueron a una transmisión internacional, por favor. Sí. Pero ya lo que le quería decir al Andrés, sí, al niño, a Maite, y al Picho, y al no, el niño. Escucho, lo veo. Niño, es que cerca de tu casa, en la tienda más cercana de tu casa, allá está llegando Vita, está distribuyendo a todos los sectores para que no nos falte Vita. Así es que vaya y compre su avena, su leche, la de sabores, la de chocolate, la que usted quiera. En la tienda más cercana, allá está distribuyendo Vita. Así es que continuamos, amigos oyentes, en la barra de la tribuna. ¿Qué tenemos, mi querida May? ¿Continuamos? Así es, vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más en la barra de la tribuna. No se desconecten. Bueno, acá la seguimos. Aquí estamos en los 102.1 FM de la red, en la barra de la tribuna. Escuchábamos recomendaciones. Está el Plinio López Moral, está Dieguito Flores en la ciudad de Guayaquil y está todo el panel de la barra de la tribuna. Y nosotros que seguimos saliendo en audio y de igual manera en video en estas pruebas que hemos tenido al aire tanto en Facebook y en YouTube, para que ustedes nos puedan dejar mensajes, nos puedan escribir recomendaciones, dejarle un mensaje a Dieguito Flores en memoria de su padre, de Luis Alberto, ni hablar de igual manera al Plinio López Moral, que es nuestro gran compañero que lo hemos podido observar en video por primera vez en la historia. Así que tenemos muchas cosas de qué hablar, mi querido Chaca, en este espacio de las tardes aquí en la barra de la tribuna. Sí, señor. Continuamos y precisamente con el Plinio, porque estamos alternando con nuestros dos compañeros que nos acompañan en esta tarde en la barra de la tribuna. Plinio López Moral, ¿no te has subido al trole? Si estamos hablando, el Plinio va para los 3 meses de cuarentena. ¿Cómo se va a subir al trole si todo está cerrado, pues? Por eso te digo, no se ha subido. Porque el Plinio cada vez que sube al trole tiene unas anécdotas impresionantes. La gente que nos está escribiendo, estoy leyendo algunos mensajes, es que me dice, las del trole del Plinio, por favor, ¿cómo hace las caras cuando cuenta las del trole? Es que se tiene cuando está en la radio, hace mímica, hay algunas cosas que yo siempre he dicho, ojalá tuviésemos algún rato la imagen para poderle ver. Así claro. Que Plinio, no te has subido al trole, extraña subirte al trole, ¿por qué extrañarías? A ver. A ver, ¿qué pasa? Dice, cuando el carro de la casa, digamos, el mío, que es marca Mazda, se chocó y se hizo Mazda. Se hizo más Mazda de lo que era. Más Mazda que era. Entonces, obligado, había que viajar por el trole. Claro. Ustedes saben que el trole es ese vehículo en el cual a uno le curan el espanto. Porque le pasa lo que vos estás pensando. En doble. Yo no estoy pensando nada. Yo, perdóname, pero yo no. ¿Vos estás pensando? Ahora que digo pensando, ve, Chaca, cuando vos oigas la palabra exprimido, ¿ya? Pensarás en naranjas, no en tu casa. les voy a contar unas dos. Voy en el hijo de Tarzán. Sí, ya. Dos anécdotas recién pasadas en estos días. Viene a la casa una muchacha bien dotada por la naturaleza, generosa, muy alegre. ¿Quién, Pichón? ¿Como quién? Como la Didi. Ya. ¿Cómo? Ya. ¿Por qué me metes siempre la Didi? Siempre. Bueno, porque me hablaron de alguien que esté dotada a nivel de intelecto, ¿no es cierto, claro, niño? Claro. Tiene un intelecto que se le ve a la vista. Ven, entonces viene esa muchacha a la casa y dice, señor, hágame el favor de ayudarme. Soy de Venezuela. Sé un poco de arte culinario. Bien. Soy muchacha de mano y desearía trabajar. Entonces yo le digo, encantado, no hay ningún problema, yo le puedo ayudar. ¿Cuánto desearía ganar? Ella me dice, unos $300. Yo emocionado le digo, con muchísimo placer. Ella me dice, ah, no, con placer son 800. No entendieron, hermano, el Diego también, y las otras tres están ahí, más perdidos que el avión de Bolivia, hermano, dale. No, otra parecida.
En la esquina de mi casa hay una vecina. ¿La de Ah, espérate, ya te cuento. En la vecina hay una vecina española. Española de España. Hostia, ¿ya? Joder. Ya, hostia, ¿sí? Joder. Es de, ella es de Zaragoza. Zaragoza. Zaragoza, sí. Olé. Olé, Zaragoza. Y ella ¿sí? dice, ¿por qué le gusta a usted, le digo yo, estar mucho en la cava? Ella dice, porque es el sitio en donde Zaragoza. Bueno, no entiende. Bueno, entonces yo le digo, escuches, pero entiendes todo, ¿no es cierto? Todo siempre, interpretaciones, siempre, Chaquita. Hay que saber interpretar. Y salió el macho alfa para proteger lo que tiene que proteger. ¿Por qué no le dice como la gente? Como debe de ser. Verás, sigue. Siempre que nos topamos en la esquina, yo le hago ojitos. Hasta que un día, después yo le hago ojitos. Yo. Entonces le digo yo, vea bonita, le digo, este de los ojitos es siempre un tic nervioso que tengo cada vez que veo una mujer bonita. Pero a veces sí me resulta. Entonces yo le digo, vea bonita, le digo, usted es la mujer que me recetó el médico. Sí. Y ella valientemente me dice, ¿ves? ¿Y tienes plata para pagar la receta? Le digo, no. Y me dice, no, andate a tu casa y seguí con tu remedio casero. Lolita, ¿qué espera? Que no le metes su coscacho. Yo que aguante de eso. Ya vamos a seguir con la del trole. Diego, yo te quiero contar algo. Cuando el Plinio, hace, ¿qué será? Un par de años, las guaguas tampoco lo vieron. El Plinio se teñía el pelo. Venía de café, medio verde. Y hay que estar la Lolita, voy a aprovechar. Lolita, cuéntenos, ¿se robaba su tinte o qué hacía? Porque este venía con el pelo pintado. Es en serio, ¿no? Porque sobraba mucho luz. Sí. ¿Cómo hacía Lolita? No, se compraba agua oxigenada. pero si sí es vanidoso, ¿no? Sí, si ahora quería que le haga pintar una esquinita. Solo una. Se hacía rubio a la fuerza. Y no nos extrañaría el rato menos pensado verde. Sigamos, Dieguito. Niñas, ¿quieren preguntarle algo al Diego? Maite, a ver. De conocerle a Luis Alberto. Ya vamos contigo, Plinio. ¿Le conociste a Luis Alberto? ¿Quisieras preguntar algo, Maite? Sí, justamente como usted decía, Chaquita, yo tuve la gran oportunidad y en este momento siento que fue ese privilegio de poder conocer a la familia Flores, compartir una transmisión, estar en el Capo, que también era ahí una aspiración que tenía, de estar en Guayaquil, y tuve la gran oportunidad desde el primer instante de poder conocer el gran corazón tanto de Diego, de Eduardo, que también estaba ahí, Eduardo Vargas, que también es nuestro compañero en Guayaquil, y en especial pues de Luis Alberto, que desde el primer instante siempre nos estaba comentando experiencias, también pude tener una conversación especial de lo que él hace en la radio también, que nos comentaba que tenía este programa súper chévere, súper temprano, donde él estaba con mucha acción y me comentaba también algunos tips de esto de ser voz comercial, que yo también lo hago en las transmisiones. Así que por esa parte, siempre recordar a Luis Alberto y a toda la familia con muchísima con muchísimo corazón y con muchísimo amor. Y también, aparte de ver esta parte que estamos recordando, también yo quería saber un poco más del contexto que vivíamos, ¿no? Con esta pandemia en Guayaquil. Sabemos que fue algo que sigue siendo complicado para todo el país. Así que, Diego, si nos puedes también hablar un poquito más de cómo se vivió, cómo también fue el proceso que ustedes tuvieron como familia, porque seguramente muchas personas se van a identificar con lo que sucedió con ustedes. Bueno, la verdad que complicado, muy complicado el tema. Como tú lo decías, Maite, tuviste la oportunidad de estar acá en Guayaquil en un partido en Explosión Azul y enhorabuena, ¿no? Qué lindo que haya quedado ese recuerdo de tu paso por acá por Guayaquil, lo conociste a mi papá. Incluso pudimos sacar una foto, ¿no? Con Pichón, con Eduardo, y queda para el recuerdo. Incluso después pues tuvimos hasta la posibilidad de compartir una cena, ¿no? Así que qué lindo recuerdo. Y bueno, lo otro, lo que se ve, incluso hasta más de lo que se ve en los medios de comunicación, en el tema de las noticias. La verdad que es una situación muy complicada, muy compleja. Una situación crítica, la verdad, muy crítica. Todo lo que se ha vivido
lo que se vivió, yo creo que ya a estas alturas del año, ya en estos días, en este mes, ya mayo, ya incluso los últimos días de abril, ha ido disminuyendo un poco el tema, ¿no? Sin embargo, pues, lastimosamente, yo creo que se manejó mal el tema de la emergencia, ya por la parte, pues, de nuestras autoridades, no se manejó con la seriedad, hacer conciencia, ¿no?, de lo que representaba esta pandemia, por todo lo que veíamos en otros países. Ya sabíamos lo que había pasado en China, sabíamos lo que había pasado en países como Italia, que entre enero y febrero ya comenzó a sentir y comenzó a verse el impacto que tenía esta pandemia, lo mismo en España. Sin embargo, no se tomaron todos los recaudos acá en nuestro país con esto, ¿no? Y la verdad que, pues, nosotros lo que vivimos, para hacerte un poquito, o para hacerles un poquito un resumen, lastimosamente tocó a nuestra familia, lastimosamente, pues, tocó a mi hermano, a mi mamá, a Génesis, a mi hermana, a mí. Y dentro de todo esto que nos sucedió, que lastimosamente, pues, uno de nosotros, que porque todos vivimos acá, trajo eso a la casa, podría decirlo, al que más, pues, le lastimosamente afectó fue a mi papá, que fue, bueno, una persona mayor, de 60 años, no lo esperábamos. Él se veía una persona sana, saludable, le gustaba mucho la natación, hacía mucho ejercicio. Nosotros también nunca hemos tenido inconvenientes mayores en tema de salud. Mi papá nunca había visitado un hospital en su vida para una cirugía. Creo que por ahí, bueno, hace un año, algo, hernia, por una hernia, algo pequeño. Pero de ahí en más nunca tuvo una complicación, nunca estuvo ingresado por algún motivo mayor en una clínica, ni siquiera para una cosida de puntos, por algún corte. Nada, y bueno, se nos presentó esto y nosotros hemos entendido, porque acá ya por un tema de fe, por un tema de religión, de devoción, tema, somos muy católicos, entendemos que, pues, fue la voluntad de Dios, y a su vez agradecemos que, bueno, que el resto de mi familia está bien, está sana, mis hermanos y mi mamá. ¿Por qué podemos pensar, Diego, que a nosotros no nos puede pasar? O sea, cuando uno se le va a alguien cercano, a algún amigo, un conocido, porque a veces parecería que estamos nosotros confiados, estar Andrés, Maite, Didi, el primo Piño, pensando que a nosotros no nos va a pasar ni a nadie de nuestra familia. Acá tú consideras, tú dices, y entiendo, entendí que tu papá fue el que salió y trajo el virus. ¿Qué pasó? ¿Él cómo se tomó el aislamiento a tiempo? ¿A qué atribuyes? Y bueno, quiero que le dejes claro el tema este de que uno cree que a uno no le puede dar. Soy un poquito infidente. El que primero cayó en casa con malestares y ya contando un poquito todo esto, fui yo. Yo tuve un partido del fin nacional en Manta. El 15 de marzo, justo el fin de semana que se suspendió el campeonato, que Pichón me parece estaba en Ambato. En Machala, perdón. Ese fin de semana, yo fui, viajé, yo en el viaje, yo en Manta, yo comencé con malestar. Yo en Manta comencé a sentir fiebre, comencé a sentir escalofrío, y cuando me enteré que la fecha se suspendía, yo automáticamente me regresé acá a la ciudad de Guayaquil. En la noche había una reunión en mi casa, una reunión familiar. Siempre hacemos acá en casa, compartimos con nuestras familias, con primos, con tíos, y esa noche había un primo que vive en Quito, había visitado acá a nuestra familia, estaba en Guayaquil y había llegado a nuestra casa y habían venido otros primos. Todos estaban en perfectas condiciones, pero yo estaba con mucho malestar, con mucha fiebre, ese día sábado en la noche, 15 de marzo. Al día siguiente yo fui al hospital en la mañana, me trataron, dije, y bueno, las probabilidades de que ya comenzaba a tomar fuerza esto del COVID, el tema de probabilidades era muy alto, ¿no?, en todas las personas. Me hicieron análisis, me hicieron chequeos. Nunca me hicieron prueba de COVID, pero me hicieron exámenes de sangre, me hicieron radiografía pulmonar y me descartaron cualquier tipo de inconvenientes en el tema del tema respiratorio. Ya en el transcurso de la semana,
entre lunes, martes, miércoles. Poco a poco mi familia se fue sintiendo mal, en el caso de mi hermano, de Génesis, Carlos, y también mi mamá. Se sintieron mal 2, 3 días. Toda la sintomatología, la gripe, malestares generales, la garganta, dolor de cabeza, el tema del olfato, que nosotros leíamos después, ya que era uno de los síntomas que también presentaban las personas a que les había dado COVID. Y el último en sentirse con malestar fue mi papá. Ya la semana siguiente, pasó el fin de semana, la semana siguiente, él siguió trabajando con toda normalidad, él no paró, él siguió haciendo su programa radial en las mañanas, se iba, regresaba, hacía un poco de mercado incluso, y venía a la casa. El fin de semana llegó y, bueno, en el transcurso de la siguiente semana ya él comenzó a sentirse con este malestar desde el día martes, miércoles, que incluso pues nosotros ya pues lo llevamos a hacer exámenes, le diagnosticaron dengue, ni siquiera pues le vieron que tenía este virus y pues bueno, ya después con el tema del desarrollo de la sintomatología, ya pues ya lo ingresamos, fue sintiéndose mal, el tema de la respiración y bueno, ya después el tema se complicó y pues ya como todos conocemos, ya voluntad de Dios así lo quiso. Diego, un tema súper delicado. Bueno, yo no tuve el gusto de conocer a tu padre, pero estoy segura, por todos los buenos comentarios, que fue una excelente persona. ¿Cómo ha cambiado su vida a partir de todo lo sucedido? ¿Cómo se unieron más ustedes como familia? ¿Y cuáles son las actividades que tratan de realizar para tratar de mantener la calma? Yo sé que esto, olvidar a un padre y la muerte, es muy complicado, pero ¿cómo ustedes tratan de lidiar con esto el día a día? Mira, te cuento que nosotros algo que nos hemos aferrado es a acercarnos más a Dios, partiendo desde ahí. Dios nos ha dado la fuerza para afrontar este duro golpe que ha tenido mi familia. Eso, por donde se lo quiera mirar, va a ser así. La pérdida de mi papá con Andrés, nosotros, bueno, en estos días hemos incluso hasta conversado con Pichón a altas horas de la noche, nos hemos tomado la posibilidad de dialogar, de acordarnos anécdotas, y a él también le he contado cómo ha sido todo esto, ¿no? Nos hemos acercado mucho a Dios para entender que Él es el que está pues en nuestras vidas, Él toma decisiones en torno a nuestras vidas. Y el resto, pues, ya en el tema de las precauciones, no salir de casa, no hemos salido de casa, todas las cosas las estamos haciendo vía pedidos a domicilio, hemos tratado de salir lo menos posible, hemos tratado de estar unidos, sobre todo eso, ¿no? Como familia, como hermanos, como hijos de mi mamá que está con nosotros, tratar de estar unidos, ¿no? De ser un apoyo cuando de repente alguien tiene algún quiebre, ¿no? En esto, tratar de apoyarnos mutuamente, porque la verdad que es algo que nosotros nunca habíamos vivido. No sé si, bueno, las personas que han podido perder a un ser querido quizás entiendan, pero nosotros primero no estábamos preparados para esto. Yo siempre me visualicé viéndome a mí, me veía con mi papá y me veía cuidándolo en su vejez. Pero Dios quiso esto, Dios tomó esta decisión y nosotros lo entendemos así y nos hemos dado ese aliento con nosotros acá, con nuestros hermanos y con mi mamá, con mi familia en general. Muy bien. Estamos escuchándolo a Dieguito Flores, recordando a su padre, a Luchito Flores. Va a ser pasado mañana un mes de su fallecimiento, el día 7 de abril. Y está el señor Plinio López Moral. De igual manera, algo inquieto lo veo. Plinio, echarlo al Plinio. Didi, así me es, Pichón, de... claro. Para todos los momentos. Ahora que estás en tu casa compartiendo con tu familia,
familia para esos momentos en los que no le dicen ven a frutasear en la tienda de tu barrio. Así que no hay pretexto para que no disfrutes la Vita con Vita. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahora sí, Plinio. Plinio López. Bueno, despierta, moral. Despierta, ya. Plinio. Despierta, la gente te está saludando. Bien, ¿eh? Despierta, mira que ya amaneció. A ver, Plinio. Vamos, ¿qué estás puesto en el cuello? ¿Qué tienes puesto ahí debajo? Creo que te han condecorado. ¿Es una, qué, algún medallón? Sí, sí, parece que la han condecorado. Dime, dime, Plinio. Ah. ¿Qué cosa, Plinio? ¿Me estás escuchando? Claro, claro. Sí. Entonces, completa la frase. Completa la frase. A ver. Te gustan dos tazas de té más que dos té. Me gustan dos tazas de té más dos. Completa la frase. Completa la frase, no sé. Pero Plinio, vos no le juegues el deporte. Ya me asusté, este otro ya le quedo viendo a mi compañera que ha venido de encaje negro. Les voy a contar esto. Voy a aprovechar esto de la muerte. Y desde aquí, siempre, desde que yo supe, a la familia Flores me asocié al dolor de ustedes, compañeros. Así que también me asocié al, valga la oportunidad, para asociarme al dolor de la familia de Héctor Acurio. Héctor Acurio era el mejor sastre de la Magdalena. Sastre. Fue el sastre de toda mi vida estudiantil. Gran sastre, buen sastre. Último. ¿Sabe entonces, usted lo que es un sastre? Claro, yo mandaba a hacer los pantalones los de tubines, claro. Yo mandaba a hacer los zapatos. Digo. Cuando ustedes no lo crean, este sastre, Héctor Acurio, era un campeón especialmente en ternos virados. Era un campeón. Un terno virado es de los ternos que vos tienes guardado, pichón, que ya no usas. Claro, le mandas a virar, o sea, le dan la vuelta. Quedaba nuevito. Entonces, yo me asocio al dolor de la familia de Héctor Acurio. Pero más me asocio y le acompañé en su dolor a su hija Carolina, que fue lo único que me hizo mi medida. ¿Me entendieron? ¡Qué bruto! La hija fue lo único que le hizo la medida. ¿Qué tal? Oye, ahora sí, cuéntame lo del troll. Ya voy. Hace el programa con baile. Dale. No termino. También quiero asociarme al dolor de Pugli, de la familia González, del que fue el famoso cardenal del Ecuador, Antonio González Zumárraga. La sobrina de él, la Beatriz González, fue la primera enfermera de Pugli. Pugli tenía pues lo que se... Un cuartito, había un cuarto por ahí, es que era la dirección médica. Pero consiguieron algo, ya consiguieron una casita en donde hicieron, como decir, el primer hospital de Pugilí. Y la señorita Beatriz González fue la primera enfermera. Entonces yo le recuerdo con mucho cariño a Beatriz, ¿sabes por qué? No solamente porque fue la primera enfermera, sino fue la primera enfermera que me ayudó a comprobar que yo no tenía alergia al... Pensarás, a la, Dios. ¿Al polvo? No, que yo no tenía alergia a la penicilina. Ya. Ni al sexo. Ni al sexo. Bueno, ahora sí, les voy a conversar del chole. Yo me paraba siempre en la esquina. Yo me paraba siempre en la esquina del trole. Sí. Venía el trole, paraba el trole, abría la puerta del chofer y me quedaba viendo, porque justamente quedábamos frente a frente. Ya. Entonces esto ya una especie de costumbre. Un día por hacerme el chistoso, para el trole, abre la puerta y me queda viendo. Y por hacerme el chistoso le digo, ve, ya está allá en el arca de Noé. Y él me dice, no, falta el burro, sube. El único que te entiende soy yo. Dale nomás, hermano, una de las que han de entender. Ese estuvo mejor. No, ese sí estuvo bueno. Entonces, pero ese sí ríase, Jelen. Ese estuvo mejor y no se ríen. Bonita la cosa.
Pichón sí está más, está consultando en el diccionario Arca de Noé. Ahí Google. Van. Hola, Arca Google. Ya, sigue, Pliño. Porque en el Chole te ha pasado. En el Chole le ha pasado muchísimas cosas. La gente te está saludando. Abrazo a los que están en Facebook, en YouTube. Compartan esta transmisión en vivo. Hoy es día que nos acompaña el Pliño. Dale, bueno, Pliño. Bueno, el Trole, verás. Subo al Trole. Ya. Un día estaba, como siempre, lleno de gente. Yo andaba buscando dónde sentarme, ¿no? Claro. Porque yo estoy como los jubilados ya, mal parado. Eso es cierto. Sí, sí. No aclares porque es obvio. No aclares, es trataba obvio. Trataba de encontrar un puestito para sentarme. Cuando por ahí iba, ahí había un puestito bonito y me iba a sentar yo ahí. Y al lado estaba una señora. La señora me queda viendo y dice, señor, ¡cuidado los huevos! Yo me quedo espantado, espío. Me doy la vuelta buscando alguna canasta de huevos. Y encontré una caja de alfileres. ¡Qué bruto! Terrible, terrible. Son cosas que pasan. Yo vengo a contar cosas que pasan. El Pliño no cuenta chistes, él cuenta anécdotas, cosas de la vida. Sí, eso sí es verdad. Anécdotas de la vida real, anécdotas de la vida práctica, anécdotas, cosas que pasan. Como dice la canción, cosas que pasan, amigo mío. En tu tiempo, Pliño, y en el mío, no sé, en el del Pichón y del Diego, lo dudo, pero en nuestro tiempo se subía una señora mayor, una señora con bebé al bus y nosotros cedíamos del asiento. Claro. Se sienten ellas, ¿no es cierto? Nosotros le dábamos. Hasta ahora. ¿Te ha tocado alguna vez? Ya, bueno, ustedes lo dicen. Pero la defensiva les noto. Chaquita, el Andrés jamás ha subido un bus. No, jamás no digas en eso. Su vida. Sí me he subido, favor, hasta la Metrovía en Guayaquil me he subido. Por favor. No mientas, Diego no sé, porque no lo conozco mucho, pero de Pichón jamás en su vida a un bus, a la Ecovía, nunca. Toda mi época colegial y parte también de mi vida universitaria estuve en la hice en bus, me tocó coger bus y en más de una ocasión tuve ese gesto caballero, ¿no? Entonces, la pregunta es del Pliño. Pliño, ¿alguna vez te tocó ceder el puesto a una señora que esté con un bebé, que le haya tenido que dar al asiento porque le tenía que dar el biberón, algo? ¿Te tocó alguna vez vivir eso? Claro. No, una señora estaba en el bus. Sube. Yo estaba ahí. Entonces, la señora estaba, como dice, con un bebé, un lindo bebé. Permitito, ¿no? Lindo bebé. Pero el niño estaba medio lloroso. Entonces la señora le dice, toma, chupa. Saqué el seno y le da. Y el niño no quería. Y seguía llorando. Toma el seno, chupa, si no. Entonces ahí la otra le hace el clásico dicho popular, no. Si no le das, le doy al señor de al lado. Y el niño seguía llorando. ¡Chupa, coge! Si no, le doy al señor de al lado. Y con esta cantaleta, con esta cantaleta caminando. Hasta que al último le digo yo, señora, por favor, decídase. Estamos en la recoleta. Y yo tenía que bajarme en San Blas. Imagínate, una señora, Didi. ¿Por qué hacen eso? Oye, yo en serio. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es todo yo, Didi, yo. Porque ¿por en este no? tema no le puedo preguntar a la Maite, pues Chaca. ¿Pero no por me qué? Eso. ¿Por qué? Y todo es Didi. Hoy me ha atacado, pero de principio a fin. Hoy. Hablando de, vida, hoy. De todo este tema de salud, de dar de lactar, cuéntame un poco, Didi, también el tema de poder tener un seguro médico, porque Cuasanitas es el mejor en el mercado. Así es, afíliate a Ecosanitas, más de 40 años de experiencia y respalda nuestro servicio. Innovamos nuestros planes de asistencia médica, el bienestar de tu familia está en tus manos. Visita www.ecuasanitas.com. Ecuasanitas, es bueno estar sano.
Correcto, aquí continuamos. Estamos en la barra de la tribuna en estos días de Facebook, de YouTube, en los 102.1 de igual manera. El día de hoy ha sido un reto tenerlo en video al señor Plinio López Moral. El Plinio está en compañía de Lolita, de su esposa, y han hecho peripecias para poder salir al aire a nivel del video. Y qué bueno el poder observarlo. Chaca, con toda la salud al Plinio y además con todas las herramientas tecnológicas. Y en Guayaquil está mi buen amigo Dieguito Flores en estos días que reiteramos en Facebook y en YouTube. Ustedes nos pueden dejar comentarios y sugerencias. Didi, cuando tengamos la oportunidad de volver a la playa, ¿dónde y cómo puedo acceder a un terreno? Yo te voy a recomendar construir momentos imborrables frente al mar. Ya sabes que la playa es para que vayas junto a tu familia y te relajes. Proyecto Terrazas del Mar 2 de Inmo Resort. Vaya, visítelos y desen juntos la oportunidad de cambiar la vida a su familia. Inmo Resort está ubicado en la Francisco Pizarro y Santa María esquina, edificio Salgado, o también pueden visitar su página web historiasfrentealmar.com. Me llevas, Pichón, por favor. Nos vamos con Dieguito, lo debo a Carlitos, va Maite y felices los cuatro. Dale, Chaca. Y al Chaca, no lo deje al Chaca. No, el Chaca y el Plinio no están para esos chuetes ya. Vayan nomás. Sí. Armamos ya el plan. Muy bien. ¿Para qué vamos a ir nosotros? Para estar ahí controlando, muriéndonos de las vidas que ya adentro y eso, que no tomes nada. Vayan nomás. Pero usted es el papá de los pollitos, usted tiene la responsabilidad de asistir con nosotros y que no nos pase nada malo. El papá de los pollitos, mira el reloj, una hora y para adentro, y el Pichón se fue a dormir en su cuarto. Pero el Pichón se escapa, rapidito. Bueno, pero ya. Bueno, eso, veamos. Oigan, preguntémosle al Plinio, ¿cómo hiciste, Plinio? ¿Tienes un parlante en la oreja? ¿Cómo...? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te enseñó para poder salir en video? Cuenta esa anécdota. Cuenta, pues. ¡Aló! ¡Hola, Plinito! Solo les estoy conversando, les quiero conversar en el aspecto de la comida. Ah, bueno, a ver. En el aspecto, ahí le preguntas A y él te contesta Z. Ya, siempre. En el aspecto... Esto es bonito, ve. En el aspecto de la comida, mi mujer es especializado en ensaladas. En ensalada. Y ella se ha especializado en una ensalada que ella llama la ensalada del paraíso. Es para dos personas. Y utiliza una manzana, dos peras y un guindeo, nada más. Una manzana, dos peras y un guindeo. La verdad es que video, sí. Ahora se llama la ensalada del paraíso. Ah, por la manzana, para morder el paraíso, para llegar al paraíso. Niño, ¿cómo y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó para que puedas salir así en video? ¿Quién te ayudó? La señora Lolita. ¿Así? Bien. Ella me ayudó, claro. Ella es técnica, muy hábil en estas cosas. Por eso es mi mujer, pues, por eso es mi mujer. Es mi mujer predilecta. Sí que es más fácil que un billete de $3. No, ahí sí, por eso es mi mujer. Ahí pero sí. En la radio, cuando está en la radio, ahí está hablando de las amigobias, de todo lo que tiene. Y ahora sí, por eso es mi mujer. Ponele, ya está al lado, pues. Ponele hipócrita, hermano, no, porque quede esa palabra. Pero te quiero contar esto. Déjame contar la ultimita del gobierno. A ver. Dice nuestro señor presidente, dice... que debido al problema socioeconómico que tenemos por esto de la pandemia, pronto llegará al Ecuador, dice, un periodo de consumismo. Es decir, usted seguirá con su misma casa, con su misma comida, con su misma ropa, con su mismo carro, con su mismo sueldo y sobre todo, con su misma mujer. Ah, vea, yo no sé, yo cada vez que habla el Plinio, yo espero que la Lolita track, ¿no? Pero cómo se aguanta. Por eso ¿no? ya cerró la cámara, sí. Por eso está sin video, porque ya le ha de ver dado su guarangazo. Torciendo como la batería. Te agotó la batería. Plinito, no te preocupes, Plinito, bueno. Tranquilo. Vamos, ya vamos a despedir inclusive el programa. Sí. Vamos entonces, a Guayaquil. Vamos a Guayaquil, ya. Ya, usted calladito hasta que regresemos. A ver,
Listo, vamos contigo. Agradecerte por la compañía y por haber estado con nosotros. Y ya sabes, siempre, ¿no? En nuestro corazón, nuestro recuerdo siempre es tu papá, el Luchito. Así es que saluda a tu familia y en tu casa. Una linda lección de vida, eso de la fortaleza de la que nos has hablado y de la que nos has contado el día de hoy para superar esta situación. Por supuesto que sí, igual mi querido Carlos Edwin, un abrazo fuerte para usted, para Andrés, para Piño, para Didi, que bueno, le doy la oportunidad de conocerle en esta ocasión. A Maite también un abrazo fuerte. Espero simplemente que nos volvamos a reencontrar en alguna otra ocasión, cuando haya alguna transmisión. La verdad es que las puertas siempre van a estar abiertas acá, ¿no? Guayaquil es como una base también que tiene la red a nivel nacional, así que pues siempre las puertas acá para todos ustedes, compañeros, y un fuerte abrazo y gracias. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Ojalá nos veamos pronto para darnos un abrazo, mi querido Diego. Sí. Vamos a despedirnos, May. Así es, Chaquita, pues el gusto de ver otra vez compartido junto a todos ustedes, podernos ver, interactuar con todas las personas. Sabemos que siempre es el gusto de poder leer sus comentarios. Ojalá que le den like a esta transmisión, también puedan comentar tanto en Facebook y YouTube para seguir mejorando. Y obviamente que esto está hecho para cada uno de nuestros queridos oyentes y también los que nos ven a través de las diferentes plataformas de la red. Un gusto poder ver a Diego, saber que está bien, igualmente conversar un momento al Pliñito y a Lolita, que después de tantas pruebas que hemos hecho, pues decirles que salió muy bien en la transmisión, que esperamos seguir mejorando y que esta experiencia pues será inolvidable para todas las personas que querían verle al Pliño. Así que nos reencontramos el día de mañana con mucha más información. Gracias por seguirnos y bueno, nos seguimos conectando a través de la red en la barra de la tribuna. Chau. Didi Gómez, pórtese bien. Buenas tardes. Así es, qué gusto haber compartido con nuestro compañero de Guayaquil y con el Plinio. Un abrazo para todos nuestros queridos amigos, y por favor no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Diego, estaré pronto en Guayaquil, así que me esperas por allá. Y un beso para todos los que... Muy bien. Tremenda invitación. Voy a llevarla a Didi Gómez al puerto principal cuando se pueda ir hasta el Guayadamos. No sé si... llevarte, Chaquita, ya creo que no te voy a llevar. Yo me voy sola. Onceavo. Yo me voy sola. Pónganse de acuerdo. Yo también me despido. No sin antes decirles que estén atentos a nuestras transmisiones por Facebook y por YouTube. Estaremos con el dirigente máximo de Liga Deportiva Universitaria. Ojo, nada más desde adelante. Muy bien, nos despedimos. Un abrazo al Pliño. Chao, Dieguito. Qué bueno verte. Viene también al Pliño y a todos nuestros compañeros. Nos volveremos a reencontrar aquí en lo que es los 102.1 en la barra de la tribuna. Déjennos sus comentarios, compartan esta transmisión en vivo y gracias por estar del otro lado. Será hasta el día de mañana.